La línea telefónica, Adolfo Pons de la Garza, analista político, colaborador de Revista de la Una y de Zona Franca. Fito, atento a lo que pasó en León esta semana, sin duda. Sí, claro que sí, Arnoldo. Buenas tardes a ti y a todos los que internautas que nos están escuchando. Tanto tiempo de espera para tener ya este resultado, los dos principales contendientes. Así es. ¿Decepciones? ¿Le atinaste? ¿Cómo viste las cosas? Mira, sin lugar a dudas, en el lado vamos a empezar por el primero, en orden de aparición oficial, que es el doctor Córdoba. Sin lugar a dudas, ya era algo que se venía ya manejando desde hacía varias semanas y que ya los medios lo habían consignado. No. Estas manifestaciones en su contra. Aquí lo que hay que llama la atención es los dos estilos, ¿no? Vamos a tratar de hacer un poquito de comparaciones, ¿no? Son estilos totalmente diferentes. El PAN muy sobrio, muy corto, sin discursos, sin nada, simple. Sin matracas. Sin matracas y sin batucada. Aunque la AM dice que acataron la disciplina a los panistas como si fueran priistas. El dedazo. Eso es lo que llama la atención. O sea, llama la atención que no era el candidato originalmente del gobernador. No era ni candidato, Héctor López Santillán. Fue una persona forzada, y así lo mencionamos cuando cuando salió su nombre a la palestra nuevamente. Dijimos, bueno, pues son de plano parte de la negociación, hacer el punto para poder acercar esas voluntades. Que también es cierto, hay que esperar la ratificación del CEN. Yo no creo que vaya a haber cambios, más sin embargo, en el PAN y en el CEN se han dado más de una vez ciertos campanazos y ciertas sorpresas, y a ver si no sucede otra vez el León. Bueno, antes de entrar al detalle de cómo ves cada uno de los candidatos en relación a qué tipo de campañas pueden hacer, sí, y qué tipo de programas pueden ofrecer, déjame hacerte una observación rápida de bote pronto. Me decía alguien que cualquier militante panista que tiene en el asunto interés jurídico podría reclamar el hecho de que se eligió un candidato que no estaba entre los originales, que no estaba dentro del método original. Ese método consensuado, ese método que debió de haberse acatado, porque así se supone que está o debe de estar registrado, no se cumplió. Entonces se lo saltaron, sacan ahí al candidato. En teoría, teóricamente, estamos hablando de un candidato de unidad, mas sin embargo en la práctica sabemos que no lo es. Por ejemplo, hubo varias encuestas donde se midió a varios aspirantes panistas. En esas encuestas no estaba Héctor López. Esa era parte del método, de sacarlo entre los seis que originalmente se habían pactado. Y un método donde se acordó que iba a estar encabezándolo quien mejor posesionado estuviera, ¿no? Correcto. Bueno, salvado eso, y bueno, no sabemos si habrá un panista que se anime a... Viene un dedazo, viene una imposición que es parte de la negociación entre gobierno del estado, o llámale el CEN estatal, y el CEN nacional. Ahí es donde viene, salta, es el punto de, llamémosle de esa manera, es el punto de coincidencia, y bueno, pues sale Héctor López Santillana a hacer la figura hasta ahorita, sin que él esté ratificado a nivel nacional, pero que lo debe de ser, el CEN es quien nacional es quien lo nombra, vamos a darlo por hecho de que él va a ser, ¿no? Sí, me da muy difícil que cambie eso. Yo también lo veo difícil, eso definitivo, más sin embargo, todo es posible, ¿no? Está Madero de regreso, está Madero controlando absolutamente todo en el CEN, y digo, todo puede ser posible, ¿no? O sea, ahí yo creo que no, mas sin embargo hay una posibilidad. ¿Cómo ves ya en campaña a Héctor López contra José Ángel Córdoba? Hay que ver que Héctor López jamás, a pesar de que es ex gobernador interino, a pesar de que ha estado siempre ocupando puestos de primer nivel desde hace muchos años en el estado y en el municipio de León, jamás ha enfrentado una elección. Correcto. Jamás ha estado en campaña. Eso. Dos, ambos son
de una característica muy parecida, ¿no? Gente muy prudente, gente de pocas palabras, gente poco expresiva y gente que va a reflejar quizá un poco de acartonamiento hacia el electorado, ¿no? Entonces, eso va a influir en que no sea una campaña muy estridente de su parte, mas sin embargo va a ser una campaña en la cual los actores alrededor de ellos van a tener que actuar demasiado y van a ser punto de análisis y van a ser punto de definición. ¿Y ahí te refieres a los integrantes de la planilla o a los candidatos a diputados, por ejemplo? A los dos, me refiero a candidatos y a los integrantes, inclusive a su gente que les vaya a estar acompañando en sus campañas, ¿no? Ya nos dimos cuenta que en el caso del doctor Córdoba, pues su primer crítica o la crítica mayoritaria de los medios no fue hacia el candidato, ni hacia las porras, batucada, ni matracas, ni discursos, sino fue hacia el coordinador de la campaña, ¿no? Que eligió en este caso el doctor Primo Quirós. Entonces ahí nos estamos dando cuenta que la gente y los analistas van a empezar a fijarse en de quién se está rodeando cada uno y porque van a jugar parte fundamental en todo esto, ¿no? Entonces, los candidatos a las planillas, vamos a ver, el PAN el domingo decide quiénes son sus candidatos. Se han mencionado nombres, donde viene como síndico Carlos Medina, exgobernador, expresidente municipal, como una carta fuerte, teóricamente, para apuntalar a Héctor López Santillana como candidato. Pero yo hago la pregunta, ¿no? ¿Es lo mismo Carlos Medina al interior que al exterior? ¿Por qué? Porque ¿o es lo mismo Carlos Medina hoy que hace 20 años? Son 24 años que dejó la presidencia municipal, ¿no? Entonces, al interior, Carlos pesa, tiene una figura representativa de lo que fue y de lo que representó. Mas, sin embargo, al exterior, pues hace 24 años que dejó de ser. Entonces, hay que tener... Bueno, 1994, 95 deja la gubernatura, digamos, presencia estatal, son 20 años, ¿no? 20 años. ¿Y fue diputado federal después? Sí, pero ya las diputaciones se pierden, ¿no? En la memoria de la gente. Bueno, fue muy protagónico, acuérdate, fue de la banda aquella de los cuatro con Porfirio Muñoz Ledo. Y... Sí, ¿no? Claro que hizo sus cosas, ¿no? Para los que... La primera Cámara donde el PRI perdió mayoría. Exactamente, para los que les gusta, para los que los analistas y todo, tiene una trayectoria inclusive de no la ha dejado de perder, ¿no? Mas sin embargo, para el electorado... Pues, sí, un chavo de 20 años tenía tres años cuando Medina dejó de hacer política, ¿no? O sea, todavía no se fijaban y votaban, y ese es el grueso del electorado, ¿no? Ahí es donde vamos a ver qué es lo que representaría en la planilla él o lo otro expresidente municipal, que se habla de Luis Ernesto Ayala, o se habla de... Bueno, ¿y tú ves en una planilla de ese calibre a Héctor López siendo el líder del equipo? ¿O Carlos Medina se podría imponer con el estilo que tiene? Mira, van a chocar, porque al final de cuentas quien llegue va a gobernar el cabildo. Entonces Héctor se tiene que poner de acuerdo con Carlos para poderle gobernar el cabildo y él poder ser el ejecutivo en el municipio. Va a pasar lo mismo que con Córdoba. Córdoba, ya lo estamos viendo, ahorita con Bárbara, necesita de alguien un operador político que le gobernara el ayuntamiento, mas sin embargo carece de él y tiene los problemas que empieza a tener de gobernabilidad. Y va a suceder igual, ¿no? Entonces, vamos a ver de quién se arropa el doctor Córdoba para poder presentarlos y decirles, señores, pues aquí está, porque el PAN está presentando esta capacidad, gente proba y va, supongo yo, a subir a tres o cuatro ciudadanos que no los de nombres rimbombantes y de trabajo muy fuerte a la sociedad que se mencionan ya, y si lo sube, entonces tiene que haber un revire, porque ya lo están viendo como equipo, ¿no? Y luego viene el Dream Team completado
que hay que ver si va a ser el Dream Team es con sus candidatos a diputados locales, donde se está hablando de Diego Sinué, donde se está hablando de... Bueno, Diego dice que no va a diputado. Diego dice que no, pero más sin embargo también dijo que no quería la alcaldía, ¿verdad? López Santillana, sí, ya no se puede creerle a los políticos. ¿Cómo te imaginas un debate... Héctor Jaime, y luego viene Juan Carlos. ¿Cómo te imaginas el debate entre Córdoba y López Santillana? De pocas palabras, muchas ideas, mucha propuesta... ¿Cero ataques? Poco estridente, muy poco estridente, y para lo que esperaría el electorado, aburrido. Bueno, a ver, Fito, y el tema cereales y pastas finas, el tema acusación del PRI contra Juan Manuel Oliva, terrenos de la refinería, ¿eso pesará en la campaña o no pesará? Claro, va a salir, o sea, van a salir todas las corruptelas de Oliva, van a salir que no hay que olvidar que Héctor López Santillana es quien lo, ahora sí que quien lo protege en primera instancia, ¿no? O su primer cómplice, llamémosle de esa manera, sin que lo esté acusando yo porque no tengo pruebas para hacerlo, pero pudiéramos verlo de que es su mano derecha en muchas de las famosas triquiñuelas, como está no nada más pastas finas, como está la compra de los terrenos del tren interurbano, cosa que tampoco se ha aclarado de tantos, de los miles de millones de pesos, y como hay varias otras que van a salir, claro que van a salir en la campaña. Él es el actor principal y el responsable directo de todo esto, de lo que se haya dado. Bueno, ¿y qué más confianza de parte de Juan Manuel Oliva que el hecho de haber sido su gobernador interino, al que le encargó el changarro cuando se fue a la aventura electoral? Porque voy, ¿no? O sea, él es el que le cubre las espaldas, o sea, es responsable y copartícipe al final de cuentas. La pregunta que debemos hacernos es ¿hasta dónde está comprometido, no? Sí, porque digo, ahí hay una versión de los de cierto grupo panista que dice, oye, nos lo quitamos de encima y lo estamos mandando a la campaña, o sea, se están alegrando de que se vaya por ese motivo y que por ahí salga para que deje gobierno el Estado, ¿no? Claro, más cuando todavía hay muchos pendientes en materia de atracción de inversiones, por ejemplo, Toyota. Para deshacerse de alguien más de Oliva que de él y sacar por allá otra serie de cosas, ¿no? Entonces, te decía, además deja pendiente Héctor López Santillana la concreción de una empresa muy importante que es Toyota. Bueno, deja pendiente esa y de venir algunas otras, los parques industriales que están pendientes también, el de León, el de Santana y algún otro que trae por ahí en por Abasolos y por Pénjamo, por ahí andaban construyendo otro, claro que deja pendientes, pero sin embargo también hay que ver que Héctor está muy enfocado desde siempre a lo que es el desarrollo económico y lo que es la percepción social, lo que es el desarrollo social, lo desconoce. Entonces eso también va a ser otro factor en campaña, ¿no? que va a influir. Está empezando esto, habrá mucho, mucho terreno y mucho tiempo para poder ahondar en lo que va a pasar y en cómo se comportan cada uno de estos protagonistas. De acuerdo, Fito. Van a ganar los estrategas sobre todo, ¿no? Quienes entiendan, quienes puedan traducir bien los mensajes que se pretenden, las ideas que se tienen hacia el electorado para que el electorado las jale como de ellas, ¿no? Muy bien. Ahí es donde va a estar la estrategia, quiénes los van a acompañar, de quiénes se van a rodear y los candidatos a diputados. O sea, no va a haber de otra, ¿no? Fito, gracias como siempre por el comentario. Claro. No te pierdas lo que sigue en Revista de la Una. Estamos ahorita, a veces la página tiene algunos problemas, pero si no, conéctese a Livestream. Por ahí puede ver el programa de Revista de la Una. Tenemos una entrevista con Carlos Navarrete Ruiz, el dirigente nacional del PRD. Después de esta pausa, como siempre, Fito, te agradezco mucho tu participación. Estamos al pendiente. Saludos, muy buenas tardes. Una pausa y regreso. Ya está por aquí el dirigente nacional del PRD.